empezar el 16 de septiembre en el Parque Rodó, con el mismo recorrido que el año anterior. 16 de septiembre con hora de largada a partir de las 16:30, pero con actividad previa desde las 14 en el Parque Rodó, con una movida artística, con calentamiento, con zumba. Vamos a tener muchas actividades previas que van a motivar el lanzamiento de la carrera. Para nosotros es importante, el año pasado superamos los 1000 inscriptos y pretendemos que este año podamos superar esa cifra, así que los convocamos a todos a inscribirse. Las formas para inscribirse son a través de la página de INJU, que así como ingresan a la página de INJU, lo primero que aparece es el lema de este año, que es "Nos mata la desigualdad de género". Así que hacen clic sobre el lema y les va a desplegar el formulario de inscripción. Pero también convocamos a aquellos que no tengan acceso a internet o que tengan dificultades para completarlo. Va a haber formularios de inscripción en todos los centros de barrio, también en los OCAT. También los invitamos a que vengan a nuestra oficina acá en Mides, que los compañeros que están en la oficina los van a ayudar en la inscripción. Y bueno, y por último destacar que la 5K tiene una planificación previa de mucho tiempo y que solamente es exitosa porque hay un equipo muy grande de gente que colabora en todas las gestiones que hay que hacer para que la carrera sea exitosa. Y me gustaría nombrarlos porque tenemos algunos compañeros acá acompañándonos, pero faltan otras personas que siempre nos apoyan. Así que en principio agradecer a los compañeros de Mides, que con todos sus programas y todos los proyectos que trabajan acá y todos sus funcionarios siempre están colaborando con nosotros. El día de la carrera siempre nos acompañan en toda la logística y en la distribución de camisetas. A la Intendencia de Tacuarembó con la Oficina de Desarrollo Social y la Oficina de la Juventud. A Colpin, a Ñandé, al Dispositivo Ciudadela. A la gente del Centro Universitario de Tacuarembó. A la Mesa Permanente Juvenil que trabaja con nosotros en Impulsa, a la Junta Departamental de Drogas y a la gente de UTU a través de los FPB. A Juan Manuel, ¿no lo nombré? Pensé que sería Juan Manuel. Sí. Entonces les iba a decir que tenemos plazo para inscribirnos hasta el 6 de septiembre. No, si tienen alguna dificultad, ya decíamos que pueden arrimarse a inscribirse acá. Y los invitamos a reflexionar porque creemos que este año tenemos un lema muy inclusivo, es para pensar un poquito cómo cada uno vivencia la desigualdad de género. Podemos llegar a pensar en los extremos de la violencia, que en realidad es muy doloroso para nuestra sociedad, pero si no queremos reflexionar acerca de la violencia concreta, pensar cómo cada uno en sus vivencias personales vive o sufre la desigualdad de género. Así que los esperamos a todos y esperamos que sea una carrera exitosa y un momento para compartir toda la sociedad de Tacuarembó.